El hecho se produjo cuando el cabo Sergio Alejandro Godoy regresaba a su casa de Ciudad Evita en el partido de La Matanza. El suboficial, vestido de civil, estaba a unos 200 metros de su vivienda cuando fue interceptado por dos delincuentes armados que le exigieron la entrega del dinero y un bolso donde llevaba el arma reglamentaria, la credencial y el uniforme. Godoy, quien prestaba servicio en la comisaría quinta de la Policía Federal, fue baleado en el abdomen y el pecho, lo que le produjo la muerte en pocos minutos. Lo que a mí me indigna es el sistema que tenemos acá, que ampara a los menores asesinos, porque el que lo mató a mi sobrino tiene 14 años. La semana pasada apuñaló a un hombre y estuvo detenido 2 días nomás. Si la justicia hubiese obrado como corresponde, mi sobrino hoy estaría vivo. No tengo consuelo porque mi hijo está muerto, lo mataron dos pibes. Ahora están presos, pero yo sé que en una semana están en la calle de vuelta. ¿Usted piensa que de acuerdo con las leyes ahora tampoco va a haber justicia? Pienso que no. Tienen que podrirse en la cárcel. Justicia, justicia. Que por una vez se cumpla la justicia.